YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mira hasta cómo está. Hecho una auténtica mierda. La verdad se ha dicho que está todo hecho una auténtica mierda. Y ya han cogido repaso la gente que me está haciendo esto. Porque esto no es normal, la mierda que está. La mierda que ha quedado aquí. Mira cómo estamos por aquí. Mira estos quiques, que no me gusta absolutamente nada. Los paros se cortan aquí. Mira cómo ha quedado. Esto está hecho una auténtica porquería. Sinceramente, las dos que he hecho yo, ¿eh? Y esta la hice yo. Esto lo hice yo. Y mira qué bien está. Y no porque lo haya hecho yo. Mira esto de aquí. Y yo sinceramente no me siento nada a gusto con las cosas. Las cosas o las haces bien o las haces. Esto está medianamente aceptable. Esto es medianamente aceptable. Porque cedido de las putas que yo quería, que lo quería más o menos unos 80 centímetros, pero esto es una auténtica porquería. Mira, aquí hay un cruce que no sé qué pinta ahí. Este de aquí, que esto no entra ni, es más chico, esto mide 59. Mira, este por ejemplo, esto tiene 80, esta voladera. Por medio, ¿por qué? Porque no va a estar por otro lado. Esto está aquí a 80 centímetros, que es una voladera donde el paro puede volar libremente. Desde allí hasta aquí, desde allí hasta aquí, así. Para que se estabilice, se estire y esté el paro contento. Pero esto de aquí es una auténtica aberración. Por material que tienen, que todo, una auténtica porquería. Que esto es lo que es, una auténtica porquería. Primero les dije que llegaran las voladeras, cortadas más o menos por la vigueta, más o menos para que se vea más o menos, porque esto está más o menos nivel, ¿lo ves? Uno por ahí, otro por ahí, otro por aquí. Toma, que a mí esto me encanta, esto me encanta, todo está bien hecho. Pero esto de aquí es una aberración, las voladeras estas, ¿eh? Con lo cual las voy a tirar entera para abajo, entera. Todo para afuera, yo lo hago bien, no lo hago. Obviamente ya han llevado sus regañuzas y espero que no se repita. Y espero que no se repita. Mira. Es que no. Es que cuando es no, es no. No. ¿Y sabéis por qué la he hecho? Os lo voy a explicar por qué. Va de muy, muy fácil. Muy fácil. Porque ahí llega el escalón. Porque el hueco del ascensor, es el hueco del ascensor, y como no quieren meterse en follones, por no decirte otra cosa, la han dejado. Esto es lo que ha pasado, que han llegado ahí, y ahí tienen que llegar hasta esa más o menos viga, hasta aquí. Hasta aquí. Lo voy por aquí, ahí llega hasta ahí, así que llegarían hasta aquí. Sin que se a otra voladera y se la han comido. Es decir, esa voladera llegaría hasta aquí. Esta llegaría hasta aquí, que está ahí. De ancho. De ahí va otro cuadrado más de ancho y esta viene más para acá. Es decir, para que os hagáis la idea, mirad. Uno, dos, tres y medio. Y ahí se han comido. Uno y dos. Y para adelante. Y se han comido medio para acá, que son 20 centímetros. Vale. Después va. Uno, dos. Es que van aquí, mirad. Uno ni dos. Están dejados, ¿lo ves? Están comidos el de uno por dentro. Esto mide 50 y tantos centímetros. Esto no da el paro ni a volar. Y para complicarse la vida me la han abierto por aquí. Una auténtica porquería. Yo las cosas o las tengo bien o no los tengo. Yo prefiero no sacar paro, pero que se me ponga bien. El cañizo va allí. En fin. Bueno, tengo que decir que mi instalación es una porquería. Os puedo decir que estas voladeras están de lujo. Esto de aquí es una auténtica porquería. Pero una auténtica porquería. Una porquería. Me pregunté por los paneles. Yo vendo paneles de segunda mano. Si lo queréis, en la tienda elcanario.com está. Porque está a lo demás lo voy a poner a precios de lo que me costaron, mucho más barato. Menos de la mitad que me costaron. Que va a estar súper barato los paneles. Tanto puerta como todo, no esto de aquí porque esto lo voy a utilizar, pero tengo lo más grande de paneles, que no os preocupéis que tengo de todo, ¿vale? Yo voy a intentar llegar
Voy a intentar y voy a ya grabar las terminaciones. Como no voy a utilizar, voy a utilizar por arriba tela metálica y lo voy a cerrar todo con tela metálica por aquí para que no se me pueda escapar ningún ave ni entre ningún ave a mis instalaciones, tanto por allí, tanto por aquí. Por aquí no va a entrar absolutamente nada, ¿vale? Y espero que os guste el vídeo. Yo soy autocrítica, no me gusta una porquería lo que han hecho aquí. Espero que os guste. Hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, mi YouTube. Un saludo. Hasta el próximo vídeo, ¿eh? Y ya lo veréis la cosa. Ya veréis los huevos. Todos los huevos. Que ese es otro problema. Un saludo.